tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Este es Antes de Medianoche, ustedes ya saben, el mejor resumen de noticias de la televisión argentina. Hay mucho para analizar, que no cunda el pánico o panda el púnico. Vamos a empezar con los títulos. Cuando arrancamos le dije que no cunda el pánico, que no panda el púnico. Usted fíjese, porque usted dirá, bueno, en realidad, que son 18 mangos hoy, ¿no? Que son 18 mangos. Y bueno, en una cotización así, falta de crédito. Nosotros acá ponemos en la pantalla, a modo de chiste, ¿no? De 400 mangos, que ya nos parecía un chiste, porque era el dólar García Moritán, ya pasó a ser el dólar elegante, ¿no? El 420. A lo largo del día, que todo el mundo se prendió fuego. Lo que iba pasando a lo largo del día es que hay una pelea política. Ve, este señor que está acá se llama Aracre. Este señor, que ha tenido declaraciones un poco desafortunadas. Había sido en su momento el CEO de una empresa muy, muy importante, o el presidente, el más importante, el director o el jefe, este más importante de una empresa muy fuerte en la Argentina. Y hasta hace un rato nada más, a la mañana por lo menos, había sido el jefe de asesores de Alberto Fernández. Y acá viene la interna insoportable en la que estamos todos metidos y tenemos estos chistes como una corrida bancaria de 18 mangos, que es una locura. Al lado del ministro Massa, con quien por supuesto se da una decisión. Acá debería haber así como una grieta marcada, te lo digo, porque era o Massa o este señor o quién sabe qué. ¿Y quiénes están metidos en este chiste? Y muchos del arco político arriba del oficialismo, ¿no? Este señor es el jefe de asesores de Alberto Fernández. Acá lo tenemos con él. Él tenía una postura o tenía una visión macroeconómica que de alguna manera afectaba un poco la de Massa, ¿no? Entonces renunció esta mañana y se supone y dicen algunos mercados que en realidad esa corrida habría sido porque se tenía miedo que esta mañana el que hubiera renunciado fuera Massa. Lo cierto es que en la Argentina no hay credibilidad alguna. Atención, porque se fue Aracre. Ahora, ¿quién sigue? O sea, yo creo que este gobierno ha tenido una sucesión permanentemente de funcionarios y no logran estabilizarse. Hoy han tenido que reconocer que verdaderamente no pueden contener la inflación. Por supuesto, del norte y del NOA. Córdoba, nos vamos al centro del país, 2 muertos. Santa Fe, 6 muertos. Muchísimos. Entre Ríos, 1 muerto. Buenos Aires, 2 muertos ya son. En Buenos Aires, 1 muerto, perdón, y en Cava, 2 muertos. Son 3 los de la provincia de Buenos Aires en total, sacando Cava, ¿no? Obviamente. 35 muertos tenemos en la Argentina hasta hoy por el dengue. ¿Qué es lo que nosotros, esto solamente en una semana, tenemos que estar hablando de el 50 casi por ciento de aumento de casos? Es mucho. Por eso que si usted todavía está dudando si ponerse protector, no lo dude más. Mientras tanto, esto pasa en Rosario. O tenemos epidemia de dengue y nadie se ocupa. No sabemos, bueno, corrida $18. La verdad que hoy ha sido un día complejo en información. Y al final no estábamos tan equivocados. Pero nos vamos a ir con música, escuchá esto, qué lindo. Mientras te cuento que mañana 23 grados va a ser la máxima. Hermoso, va a estar lloviendo. Lo único que sí, agárrate un fuerte paraguas así bien grande, como para que no te moje nada. El jueves va a parar de llover, pero la máxima aumenta a... No, baja a 90 el viernes 18, el sábado 18, un fin de semana precioso es el que nos va a estar acompañando. Mientras tanto, tenés que pasar el miércoles, que va a ser un día de miércoles. Por lo menos en la temperatura. Vamos a ver si nos pueden dar una buena noticia. Esta gente que nos gobierna, estos chicos. Nos vamos a ir con Josh Stone, con su gran éxito, ¿no? No estaba tan equivocada de estar equivocada, una cosa así. Se me portan mal, la pasan bien, me hacen caso, porque al final... Que nos vamos a portar bien, se nos portamos bien, así también. Fuerte se va, pásenla bien. Los encuentro mañana a partir de las 11 de la noche, 11 y media, con mucho más antes de medianoche. Gracias por estar aquí. My naivety, but the things you do and say embarrass me.